y eso significa que empiezan los Wickmas. Y bueno, cuando empiezan los Wickmas, pues empieza el calendario de Adviento. ¡Qué ilusión! Me hace muchísima ilusión empezar este vídeo así. Yo me compré el calendario de Adviento de Kinder en el Lidl. ¿Lo compraste en el Lidl, no, Claudia? Me lo regaló mi hermana del Lidl, que te costó ¿cuánto? 9 euros, es que es carísimo, ¿eh? Pero bueno, es una fantasía. Así que voy a abrir con vosotros y vosotras el primer día, el 1 de diciembre. Y ya después pues hablamos un ratillo y presentamos el Wickmas. Es que es precioso, es enorme, es chulísimo. Ah, vale, el 1 está aquí. ¡Oh! ¡Ay, qué guay! ¡Es chulísimo! ¡Mira qué bonito! Mira. Es que es enorme, es que es enorme. O sea, merece la pena. Merece la pena porque todos los días esto... ¡Qué guay! Pues estoy contentísima. 1 de diciembre inauguramos Wickmas. Pues nada, hola y bienvenidos a Wickmas 2021. Me hace muchísima ilusión volver a hacer estos vlogs. El año pasado, las navidades pasadas, hice 4, o sea, aguanté hasta el final y espero que este año también, porque además este mes de diciembre hay cosillas muy guays. La semana que viene me voy de viaje a un sitio en el que no he estado nunca y que tengo muchísimas ganas de enseñaros. Y nada, pues que os venís esta semana conmigo. Hoy es miércoles 1 de diciembre. Empezamos un Wickmas un miércoles, nos durará hasta el domingo. Son las 11 más o menos de la mañana. Tengo la habitación hecha un desastre y voy a recoger todo, tengo nada, toda la mañana para hacer un trabajo de la uni que tenemos que entregar mañana y luego por la tarde tengo reunión, que los lunes y los miércoles, por la tarde las tengo destinadas a reuniones de una cosilla que os iré contando. Y ya está, que estoy con bastante energía hoy, la verdad. Son las 2:30, estoy terminando de cocinar lo que voy a comer hoy, que son alubias, creo que me han quedado riquísimas. Mirad qué pinta tienen estas alubias, así que voy a comer ahora rápidamente, que a las 3 me tengo que ir, o sea, en media hora. Oye, por cierto, muy fuerte, que ayer fui a un evento con Chim, como de una agencia de comunicación y así, para presentar marcas y tal. Y en el evento había como tatuajes gratis, tatuajes de verdad. Y nada, que me hice un tatuaje ayer, me lo estaba curando ahora y digo, os lo voy a enseñar. Mirad, este es el tatuaje que yo ya me quería hacer como desde hace bastante tiempo. Es súper pequeñito y es simplemente pues una carita sonriente que la llevo aquí. La verdad es que me gusta un montón y jo, me hizo muchísima ilusión en realidad hacerme el evento porque aparte de que me salió gratis, no me dolió nada y se hizo súper rápido y la chica que me lo hizo tenía un montón de talento, o sea, me gusta un montón el resultado. Así que estos días pues me lo estoy curando ya. ¿Es el cuarto tatuaje o el quinto? El quinto tatuaje, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Sí, es el quinto tatuaje que tengo, muy fuerte. No sé, estoy muy contenta, me gusta un montón, así que me veréis estos días curándomelo. Que por cierto, para curármelo estoy utilizando jabón neutro mítico y luego esta crema que mi hermana tiene bastantes tatuajes y siempre utiliza, que me la ha recomendado ella, que es la Balm Tattoo, que es vegana. Y esta supuestamente va súper bien. Es de esta marca, aquí lo veis. Al final el tema de curarse los tatuajes depende un poco pues también de quién te haga tatuaje, la tinta que utilice y lo que te recomiende. Pero bueno, yo os puedo decir que a mí esta siempre me ha ido muy bien y a mi hermana también. Por hoy hemos terminado ya la sesión, ya he terminado de trabajar y ahora me tengo que poner a estudiar. Son las 8 y voy a merendar a estas horas. Tengo aquí una mandarina y tengo que hacer un trabajo de la uni que tengo que entregar mañana, que es bastante largo, y me tengo que poner a hacerlo ya de ya porque es un trabajo en grupo, o sea que afecta a más gente. Y como siempre, pues como estoy con tanto trabajo a todas las horas, lo dejo para el último momento, pero bueno, intento cumplir siempre ya que pues eso es un trabajo. Así que pues me voy a poner a hacerlo ahora mismo, que me da una pereza impresionante. En realidad este año me estoy tomando la uni de una manera un poco extraña porque me la estoy tomando en serio pero con calma y también sabiendo que en realidad este es mi último año de carrera, o sea, estoy en cuarto de carrera, termino ya de ya. Estoy también ya empezando con el TFG, que mañana tengo mi primera reunión con la tutora. Me han dado el tema que quería, ya os iré contando a ver qué tal va eso, pero joder, me parece fuertísimo, que fuertísimo. Que sea mi último año de carrera y que esto ya se acabe mi etapa educativa de momento. Vale, lo que estáis escuchando de fondo es el nuevo vídeo de Chim que estoy viendo en estreno. Se va a estrenar ahora mismo y lo estoy viendo aquí en directo porque este vídeo es súper fuerte. O sea, el último vídeo que ha subido Chim es una especie de documental sobre el crowdfunding y cómo llevamos a cabo todo el proceso ese de crear la serie. Y wow, voy a ver el vídeo y ya luego os cuento, pero es que esto es muy fuerte. Lara.
la 1:05 de la mañana y yo sigo haciendo el trabajo. Tío, es que soy un desastre, o sea, siempre me pasa igual, toda mi vida estudiantil, dejo todo para el último momento y ahora me queda todavía un ratito, yo creo que una hora y pico seguiré haciéndolo y mañana tengo que madrugar, que tengo clase a las 9 de la mañana, así que me va a dar algo. Proyecto psicomágico. Me gusta un poco. Y así queda guay, ¿no? Proyecto psicomágico. Vale, pues. Chavales, ¿qué tal? A partir de ahora, chicos, cada vez que hable del proyecto secreto, se va a llamar proyecto psicomágico, ¿vale? Porque... Estás con voz de vídeo, así que estás grabando 100%. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque se nota un montón. ¿Tengo voz de vídeo? Sí, yo también sabía que estabas grabando. ¡Hostia, qué fogón! Vale, pues el proyecto psicomágico sigue en pie. Eso es, nada, es que le estaba preguntando a Chim. Esta semana tengo que trabajar mucho en el proyecto este que, del que estoy hablando durante todo el vídeo. Bueno, tampoco he hablado tanto en realidad, pero bueno. Y digo, ¿cómo voy a justificar en el Wigmas que estoy haciendo si tampoco puedo contar muy bien de qué va la cosa? Así que a partir de ahora se va a llamar proyecto psicomágico. Que yo creo que en un mes como mucho se va a saber, ¿no? Sí. ¿Sí? Dios, qué suerte, qué fuerte. Me estoy maquillando, tengo una cara hoy, o sea, es un día horrible. He dormido 5 horas, ayer acabé de hacer el trabajo a las 2 de la mañana, me he despertado a las 7, he ido a la uni a las 9 hasta las 11. Y nada, el trabajo que hice ayer estoy muy contenta porque el profesor nos ha dicho que estaba súper bien, así que al menos el esfuerzo ha merecido la pena. Y luego ya he venido a casa, he estado haciendo, iba a decir cosillas, pero en realidad he estado haciendo el monger. He descansado un poquillo y ya pues se me han hecho literalmente las 6 de la tarde. Me estoy ahora mismo maquillando porque he quedado ahora con Ana Fluflen, porque vamos a hacer un proyecto de fotografía juntas y pues hemos quedado para ver un poco cómo lo vamos a enfocar y todo eso, que además hace muchísima ilusión. Y después de quedar con Ana a las 8:30 voy al teatro con Chin y con mi hermana. Bueno, pues eso, que no me apetece mucho maquillarme. Es un poco un día en el que me veo un poco fea, la verdad. Hablando mal y pronto, hablando claramente. Así que bueno, a lidiar con nuestras inseguridades. Buenos días, es 3 de diciembre, son las 10:15, me estoy preparando porque tengo clase por la mañana ahora de 11 a 1. Y nada, hoy me toca cambiarme la funda del Invisalign, que igual hay muchas personas que no lo sabéis, pero yo llevo el tratamiento de Invisalign, las férulas estas transparentes, que hacen un poco la función como si fuesen unas brackets, que yo sabéis que antes llevaba brackets, pues ahora llevo Invisalign. Y estoy muy contenta porque el tratamiento va súper bien y como que hemos avanzado muy rápido. Voy por la funda 19 de 29, lo que significa que me quedan 10 fundas. Me las cambio más o menos cada... Bueno, más o menos no, me las cambio cada 10 días. Y pues nada, me quedan un par de meses solo ya y estoy súper contenta. O sea, yo que he llevado... Ay, no puedo abrirlo. Yo en su día llevaba brackets y estuve muy, muy descontenta con los brackets, que los llevé como durante... 2 o 3 años, o sea, me acuerdo que me los puse justo antes de mudarme a Salamanca y me los quité en enero del año pasado justo para pasarme el Invisalign porque estaba muy descontenta. Entonces nada, me dan como un montón de fundas cada vez que voy al dentista. De hecho, mira, las voy a enseñar.
todas estas fundas y me pone la fecha de cuando me las tengo que cambiar. Así que nada, y me las voy cambiando. Voy al dentista como cada mes y medio para que me vea como el tratamiento y tal. Y sí que por la noche llevo gomas, pero por el día llevo solo la funda. Ah, para la gente que llevéis Invisalign, bueno, ya sabéis la sensación de poneros una férula nueva. Que no es que duela, pero como que aprieta, que yo ya estoy acostumbrada porque entre brackets y ya todas las fundas que llevo de Invisalign, pues yo qué sé. Pero es bastante incómodo. Que en realidad es que no se nota. O sea, de hecho, no sé si os pasa, pero a mí me gusta mucho más cómo se me ven los dientes cuando llevo las fundas que sin ellas. Bueno, me estoy enrollando. Me voy corriendo a clase y después he quedado a comer. O sea, que es un día guay. A mí me gusta que sea mate. Sí, ¿verdad? La negra es bonita, pero es que es brillante. Al salir de la uni, que he tenido clases simplemente hoy 2 horas, de 11 a 1, he quedado con Gemma, que hemos ido a comer porque teníamos como que hablar de una cosa que estamos haciendo conjunta. Hemos ido a comer unas patatas bravas maravillosas y luego hemos ido a una tienda de música porque estoy pensando en comprarme una guitarra. Todavía lo estoy como meditando, pero quería ir a probar pues algunas que ya había visto por internet. Y nada, son las 4 de la tarde, he venido a casa prontito porque quiero estar toda la tarde estudiando. Voy a estar toda la semana que viene, si todo va bien, fuera, porque me voy con mi hermana de viaje. Entonces tengo que adelantar bastantes cosillas. He dicho, bueno, es viernes, tengo la tarde libre, pues me quedo en casa y así voy adelantando todo el trabajo. Pero antes de todo eso, aquí tenemos el calendario de Adviento, que el de ayer, el del día 2, se lo di a mi hermana. Porque los calendarios de Adviento, tanto a mí como a Chimia Golden, se los ha regalado, o sea, nos los ha regalado mi hermana. Y ella nos ha comprado uno para ella. Entonces a mí me da penita porque estamos todos todo el rato como sacando lo que nos va saliendo en el calendario de Adviento y ella no tiene. Así que ayer le di el día 2 y ahora voy a abrir el día 3, que el de hoy sí que me lo voy a comer yo. Y vamos a ver qué es. O sea, estos calendarios son chulísimos porque normalmente los que yo tenía siempre son de chocolate rancio y estos, pues al ser de Kinder... ¡Ay, me encanta, que es un chocobomb! ¡Fantasía! Los chocobomb me recuerdan un montón a las navidades porque mi abuela los compra siempre y los comemos siempre en navidades, es que me encantan. Durante estos días está siendo una locura entrar en TikTok. O sea, desde hace unos meses estoy pues, como creando contenido en TikTok y así. Entonces, el otro día fui con Chima al evento de la Casa de Papel, que fue increíble, o sea, menudo eventazo, en el que presentaban la nueva temporada, la última, que por cierto ha salido hoy viernes por la mañana. Entonces subí un TikTok como de resumen del evento y el TikTok se ha ido viral y entonces cada vez que entro a TikTok me sale, te han seguido 1500 personas nuevas, hay 500 comentarios, es una locura. Me voy a hacer una infusión y os quiero enseñar mis infusiones favoritas de la vida. Yo normalmente soy una persona que no soy mucho ni de té ni de infusión y así. De hecho, siempre que me pido una infusión me pido un mentapoleo porque el té en general tampoco me hace mucha gracia, pero he descubierto una con la que estoy obsesionada, a mi hermana también le gusta muchísimo, y es esta, que se llama Zen Again, de Copper, y lleva como hierba de limón, eucalipto y ginkgo. Es infusión y es que esta, lo tenéis que probar, está buenísimo. Me lo compro en una tienda de productos veganos, pero yo creo que en supermercados así lo podréis encontrar. Os lo recomiendo muchísimo. Son las 8 de la tarde y yo creo que por lo que queda de viernes ya voy a estar de chilling, porque llevo toda la tarde intentando gestionar el viaje de la semana que viene. Me voy con mi hermana a Londres y me hace muchísima ilusión porque nunca he estado en Londres. La movida es que ahora mismo el gobierno británico ha puesto como muchísimas medidas para el COVID, aún estando vacunadas, y tenemos que hacernos una PCR nada más llegar a Londres y como guardar cuarentena. Bueno, unas movidas que ya gestionaremos la semana que viene, pero estaba como reservando los test y tal que nos tenemos que hacer cuando lleguemos. Me he puesto a editar también el weekly y nada, es un viernes un poco raro, la verdad. Me encuentro un poco chof estos últimos días. Estoy como en una época de autoestima bastante baja y me viene bastante mal, la verdad, porque estoy haciendo como un montón de cosas en las que necesito estar a tope y esta falta de confianza en mí misma pues me está afectando. Desde la semana pasada va así, que estoy un poco peor porque, bueno, en lo personal, pues he tenido como un problema con X que me ha afectado mucho a mi autoestima, básicamente, para que entendáis. Entonces, pues estoy como un poquillo de bajona, que supongo que es algo que nos pasa a todos y todas. Pero bueno, igual no muchas veces se cuenta, ¿no?, en este tipo de vídeos. Así que, pues nada, intentando gestionar esa movida.
que está bastante bien y me apetece estar ahora pues tranquilamente, también dedicarme un par de horas a mí misma porque llevo un montón de tiempo sin estar tranquila. Al final estoy todo el día de reunión con este, reunión con el otro, clase, trabajos, la serie, los vídeos, el esto, lo otro, muchísimas movidas, viajes. Y no estoy tranquila, que bueno, a mí me gusta siempre una buena jarana, pero también hay que saber cuando el cuerpo te está pidiendo parar. Así que creo que me voy a poner la nueva temporada, la última temporada de La Casa de Papel, que ya que el otro día estuvimos en el evento y vimos como un adelanto exclusivo, pues me apetece un montonazo terminar la serie. Así que es lo que voy a hacer ahora y a ver si me animo un poco. Bueno, y para mí no hay época de Navidad si no es por los turrones. Tengo el de Suchard de Chips Ahoy, que está buenísimo. Y me han regalado este de Jungly, del chocolate este Jungly que se puso tanto de moda. Así que los voy a probar mientras veo La Casa de Papel. A ver, a ver. Así pareces pasiego. Nunca he visto una foto de un pasiego. Pues a ver qué opina. ¿Qué? Hemos venido a merendar porque tener una reunión de Madrid al suelo siempre es una muy buena excusa para ir de merienda. Así que eso, ¿de qué te ríes? Es súper malo eso. Y que merendar contigo me alimenta el alma. Qué vergüenza me ha dado, muchísima vergüenza. Hola amigos, buenos días, feliz domingo. Me estoy preparando porque he quedado para desayunar. Voy a desayunar con mi hermana, una amiga y con Goldemal a Dorado Bar, que es un bar que está por la zona de Tirso Lavapiés, que para desayunar es súper guay, así que ahora os enseño. Y en realidad es un poco el único momento del día en el que voy a salir a la calle porque tengo que editar este vídeo y también tengo que estudiar, porque claro, como toda la semana que viene voy a estar fuera de viaje, la siguiente semana ya es en esa semana de entrega de trabajos finales y del examen final que tengo, que solo tengo un examen final. Thank God. Entonces tengo que estudiar y empezar a repasar ahora porque solo voy a tener como el domingo de la semana que viene y ya la siguiente semana son los exámenes y los trabajos, así que me tengo que poner las pilas. Y nada, ahora me voy a hacer el peinado que me estoy haciendo últimamente, que es como una coleta alta con el pelo rizado, que a veces me preguntáis cómo me lo hago y os voy a enseñar que es súper fácil. Tengo el pelo un pelín sucio, que bueno, para este tipo de peinados casi que viene hasta bien, y voy a utilizar el champú en seco y el rizador que ahora os enseño. Pero antes, lo más importante de todo es abrir el calendario de Adviento. Hoy es día 5. Vale, los anteriores días han sido como cositas muy pequeñas. Así que vamos a ver qué viene el día 5. ¡Ah! ¡Ole! ¡Un chocobón! ¡Qué bien! Qué bueno, yo el champú en seco no lo uso solo cuando tengo el pelo sucio, sino también muchas veces para que me dé volumen al pelo. O sea, es un producto que me gusta bastante. Me separo el pelo así, un moño. El rizador que utilizo es este, o sea, que tengo desde que iba a la ESO y es muy sencillo. Seguramente la gente tenga como más rizadores más fancy, pero yo pues tengo el mítico de toda la vida. Lo pongo a la temperatura máxima porque me gusta yo al tener el pelo bastante fino dejarme los tirabuzones bastante cerraditos, porque luego a mí se me va bajando y así me aguanto todo el día. Vale, ya tengo la primera parte hecha, que como veis se me va bajando ahora, o sea, no queda como un rizo muy cerrado. Y me suelto esto y me hago ya la segunda parte. Pues una vez ya tenemos el pelo más o menos rizado entero, lo que hago es pues hacerme la coleta. Y ya está, este es el resultado. Me subo como un montón la coleta para que me haga más volumen por aquí y punto.
Me voy a maquillar ahora y últimamente la crema que estoy utilizando muchísimo antes de ponerme maquillaje es esta, que es crema solar, que yo antes no me ponía nada de crema solar en invierno, pero ahora sí que estoy como cuidando más mi piel y tal, y estoy utilizando esta, que es de Rearm. No lo sé, me la enviaron y es protección diaria de 30. Y de momento me estoy notando la piel bastante mejor, así que estoy contenta. Me voy a hacer, creo, los puntitos estos míticos en los ojos que me estoy haciendo últimamente, que son de TikTok, que también me habéis preguntado, oye, ¿con qué te lo haces? ¿Cómo te lo haces? Así que si me los hago ahora, igual os lo grabo. Normalmente con lo que me estoy haciendo los puntitos es con este liner, que es de Mina. Me siento beauty blogger volviendo a hacer así. Que es blanco y es el tono 100. Pero creo que hoy voy a innovar y me lo voy a hacer de amarillo, que este es el 137. Me enviaron como un pack de un montón de liners. Le tengo negro, morado, que morado tampoco estaría mal en realidad. Bueno, vamos a probar. Vale, he cogido el morado, que en realidad no luce tanto como el blanco. Entonces igual hago algo ahora con el blanco. Y lo que hago es hacerme un puntito. Es que es muy fácil, o sea, os iba a enseñar un tutorial, pero no tiene mucho sentido. Un puntito en el lagrimal, otro puntito justo al final del ojo, otro puntito justo al ras de las pestañas que me coincida con la pupila, y pues hacia arriba luego me hago el puntito del párpado. Y ya está, o sea, básicamente. Y eso lo que hace es como centrarte la mirada, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso hice en TikTok. Pero yo creo que me gusta más con blanco. Voy a ver si me hago algún puntito por encima del morado, porque es que parece negro, en realidad no luce mucho. I wanna go outside. Get about this place. Lo que pasa es que tiene un poco de bolas, pero bueno, ¿esto qué? ¿Se quitará? Sí. ¿Sí, no? Con el aparato este... Es que es muy chulo, ¿eh? Te va a quedar parecido al que tienes. Sí, sí.